Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Me da mucho gusto saludarlos la tarde de este miércoles 7 de julio del 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Le platicaremos del exhorto que sigue haciendo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a los chiapanecos para que acudan a los centros que se instalaron para la vacunación y, por supuesto, disminuir el riesgo de la pandemia del coronavirus. Le daremos además detalles de la situación que ocurrió allá en Tapachula. Lamentablemente fueron asesinadas 13 mujeres. Le voy a tener los detalles en unos minutos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha informado que todavía continúan cerradas 7 de las 10 zonas arqueológicas que tiene el estado de Chiapas por el asunto del coronavirus. Le platicaremos también, pues, de la información que se da a conocer y de la solicitud que están haciendo diferentes organizaciones sociales por la ejecución reciente de uno de los líderes de la agrupación conocida como Las Abejas allá en Acteal, un hecho, por supuesto, que se convirtió en noticia nacional por lo que representa esta comunidad para la cultura y además la historia del estado de Chiapas. Permítame entonces arrancar con esto que da a conocer el gobernador Rutilio Escandón Cadenas con el asunto de las vacunas. Siguen abiertos los módulos de vacunación en el estado de Chiapas. Tú ya sabes dónde están. El llamado cariñoso, afectuoso, es que nos vacunemos. Hacemos la invitación al pueblo de Chiapas, a todas y a todos, que acudamos a tomar este medicamento. Es muy importante para prevenir la salud de todas y de todos y principalmente de la familia. Así que acudamos y les recordamos, las vacunas son gratuitas, universales. Todos tenemos derecho a prevenir la salud por esta enfermedad causada por el COVID-19. Gobierno de Chiapas. Mire, y hablando de coronavirus, debido a que pues en los últimos días y en las últimas semanas se ha notado un repunte en pues estos reportes que da a conocer la misma autoridad sanitaria con el coronavirus, le quiero comentar la siguiente información, y es que con el objetivo de seguir trabajando de manera coordinada para evitar más contagios de coronavirus y conocer las acciones que se han implementado por parte de la autoridad en materia de la contingencia, los integrantes del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de la Canaco en Tuxtla Gutiérrez sostuvieron un encuentro con el titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Cruz Castellanos. En su intervención, el presidente de este organismo empresarial, Rafael Sánchez Evadúa, señaló que este organismo se ha sumado a cada una de las campañas que se han implementado por parte del sector salud, apegándose a los protocolos sanitarios y al compromiso de cuidar también a los colaboradores, a los clientes y además a los familiares. Señalaron que en la reunión y en el encuentro que tuvieron con el funcionario estatal, se estaba dando a conocer que Chiapas es de los estados con el mayor porcentaje de personas que están atendiendo el llamado, y se ha pues exhortado la invitación a que se acuda a los centros de vacunación más cercanos, que es una medida que ayudará a erradicar el coronavirus y a encaminar a Chiapas a la reactivación económica, que es lo que demandan diferentes sectores. Se habló también de que van a continuar los lineamientos sanitarios por parte del sector empresarial y se ha invitado a las autoridades para que trabajen de manera coordinada con los establecimientos en cualquiera de las estrategias y se logre un retorno sano a lo que se ha conocido como la nueva normalidad, según el sector empresarial en cuanto al coronavirus se refiere. Cambiando de información, permítame situarme ahora en lo que ocurrió en Tapachula en las últimas horas y, por supuesto, es un hecho
que por demás causa indignación, más cuando hablamos de cualquier tipo de violencia y cuando hablamos ya de la violencia extrema que son los feminicidios. ¿Qué pasó en Tapachula? Nuestro compañero Víctor Sánchez nos comparte la siguiente información y es que resulta que dos mujeres y una menor de edad fueron asesinadas, escuche usted, apuñaladas al interior de una casa en la colonia Nuevo Milenio, esto al sur de Tapachula, por lo que la Fiscalía Regional ha iniciado las investigaciones. Este suceso ocurrió en la calle 6 de Marzo y San Ramón, donde pues se movilizaron las corporaciones policíacas al recibir el reporte de que tres mujeres lamentablemente estaban sin vida. Las víctimas fueron identificadas como Damaris, de 27 años, y su hija de 9, además de su cuñada Daisy, de 35, las cuales fueron encontradas tiradas en la sala de la casa la tarde de este miércoles. De acuerdo con Julio, de 27 años, familiar de las víctimas, salió de la casa por la mañana a trabajar y cuando regresó por la tarde, la casa estaba cerrada. Al ingresar, encontró a las dos mujeres y a la niña asesinada. Aunque dijo que otra persona, también menor de edad, resultó herida y fue trasladada al hospital regional, donde recibe ya atención médica. Las autoridades ministeriales y los servicios periciales abrieron una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, aunque todavía no se tienen indicios del paradero del responsable de este triple crimen, que le decía yo, cualquier tipo de violencia es condenable y más cuando hablamos de asesinatos o feminicidios en contra de las mujeres y que se agrava, por supuesto, cuando hay involucrada una menor de edad. Lamentable lo que ocurrió en el municipio de Tapachula. Permítame esta tarde saludar a mi compañero Andrés Sánchez para que nos comente pues esta petición que están haciendo diferentes organizaciones sociales. También sorprendió la noticia hace unos días de que fue asesinado uno de los líderes de las agrupaciones conocidas como Las Abejas, ubicada en la comunidad de Acteal. Andrés, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti el auditorio de TV Noticias. Como tú bien lo comentas, pues el día de hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto con la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, solicitó la intervención urgente de las autoridades con el fin de que se esclarezca el asesinato del defensor de derechos humanos e integrante, como tú bien lo dices, de Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López. El observatorio detalló que recibió información por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre el asesinato de Simón Pedro Pérez López, miembro de la organización civil Las Abejas de Acteal, del cual fue presidente de la mesa directiva en 2020. El observatorio recalcó que no ha recibido información por parte del Ministerio Público sobre el avance de las investigaciones. Reconocieron que Simón Pedro había acompañado a comunidades indígenas que denuncian la violencia estructural y continuada en la región de los Altos de Chiapas y que trabajan para la consecución de paz y la justicia. El observatorio rechazó contundentemente el asesinato de Simón Pedro, así como de los niveles de violencia que registran contra las personas y comunidades defensoras de los derechos indígenas en el estado, especialmente en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chenaló, Chilón y Pántelo. Pues esa es parte de la información que te presento el día de hoy, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, Andrés, por la información. Nos vamos hasta el municipio de Las Margaritas. Las lluvias generaron afectaciones importantes en aquel municipio. La información la hace llegar mi compañero Juan Orel. Le comento lo siguiente: una intensa lluvia se registró en la comunidad Tojolobal, Plan de Ayala, municipio de Las Margaritas, que dejó daños en cultivos de maíz y frijol y que además provocó el desbordamiento de un canal que arrastró animales de traspatio. Esto lo reportaron las autoridades ejidales. Fue el lunes que se registró una intensa lluvia que inició a las 11 horas y concluyó hasta las 6 de la tarde, al menos 7 horas de precipitación en aquella zona. Esta situación provocó que un canal que es utilizado por los campesinos para el riego de cultivo de maíz y de frijol se saturara y se desbordara, ya que tiene una conexión directa con el arroyo que proviene de la comunidad Justo Sierra de aquel municipio. El agua se encharcó y afectó a viviendas en la parte baja del ejido, lo que provocó que animales de traspatio y corral fueran arrastrados por la corriente. Por la mañana, los elementos de Protección Civil Municipal acudieron a verificar el reporte y a determinar los daños que habían ocasionado las lluvias, le repito, allá en el municipio de Las Margaritas. Regresando a Tuxtla Gutiérrez y a lo que ha significado el coronavirus para el sector empresarial,
Mi compañero William Chacón platicó con la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas y bueno, una de las preocupaciones que todavía tienen es la reactivación de lo que se conoce como los centros de convenciones. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de turismo que implica aglomeración de personas. Te escucho, William. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Como bien comentas, pues te platico que Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, indicó que uno de los objetivos del gremio, luego de más de un año de pandemia, es reactivar poco a poco el segmento de congresos y convenciones, ya que es el fuerte de la capital chiapaneca al contar con la infraestructura necesaria para albergar eventos de todo tipo. Destacó que en Tuxtla Gutiérrez existe una oferta hotelera suficiente para albergar un congreso y una convención con más de 2,000 cuartos noche, desde una hasta cuatro estrellas solo en la capital, más lo que complementa Chiapa de Corzo, la ciudad más próxima y que integra pues también a esta asociación. Manifestó que están conscientes que en el centro de convenciones y Poliforum pues no está funcionando debido a que fue habilitado como clínica COVID desde el año pasado, lo que están en pláticas con el Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de Turismo para analizar alternativas que permitan fomentar el turismo de congresos y convenciones, quizá para a finales de año. Indicó que hay recintos que pueden ser utilizados para estos eventos, como el Centro de Convenciones de la UNACH o el Centro de Convenciones Chiapas de un hotel ubicado al poniente de la ciudad. Dijo que este segmento ha sido el más complicado de reactivar, conscientes pues de lo que implica, como bien decías, pues es la aglomeración de personas, pero están incentivando y pues viendo la manera de hacer nuevos vínculos. Platicó que te comento que de 2012 a 2008, de acuerdo a la Oficina de Convenciones y Visitantes, el turismo de reuniones pues dejó una derrama económica de más de 1,000 millones de pesos para Chiapas. Solo los eventos coordinados por esta oficina en ese lapso pues se calcula que dejaron una derrama de más de 553 millones. Y por otro lado, pues se calcula que hay un número similar de eventos organizados por personas que no tienen relación con esta oficina, por lo que la cifra global es cercana a los 1,000 millones. Ahí el hecho de que el gremio hotelero tenga especial interés en este o en reactivar este segmento de turismo, sobre todo en lo que corresponde a la capital chiapaneca. Es el reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por la información. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su página oficial, da a conocer que todavía 7 de las 10 zonas arqueológicas que tiene el estado de Chiapas continúan con restricciones para los turistas, es decir, que básicamente no hay acceso para ningún tipo de población. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a pesar que desde el mes de enero Chiapas se mantiene en semáforo verde por el tema de la pandemia del coronavirus, aún se mantienen 7 zonas arqueológicas que están cerradas al público y solo 3 tienen la disposición de recibir a turistas. Este organismo tiene a su cargo la vigilancia de 193 espacios en todo el país y 10 de ellos están en la entidad, y puntualizó que en la zona arqueológica de Chiapa de Corzo aún no se permite el ingreso de ningún turista. Este lugar tiene una importancia en el ámbito local y nacional debido a que fue ahí donde se tuvo el asentamiento más grande de los zoques en la entidad. Es importante señalar que las restricciones también se mantienen para la zona arqueológica de Chincultic. Dentro de los espacios que aún están cerrados para el público, aparece Iglesia Vieja, que se ubica en el municipio de Tonalá. La lista de zonas arqueológicas que están cerradas al público son complementadas por Toniná, que se encuentra en el municipio de Ocosingo, y las restricciones abarcan hasta la zona de Lagartero y Tenán Puente. En contraparte, Bonampak, que es una zona de monumentos labrados, sí está disponible para recibir a la población en un horario de 8 de la mañana y hasta las 4:30 de la tarde. No obstante, la última persona puede ingresar a las 15 horas. Solo se permite un aforo de 150 turistas todos los días y están cerrados los monumentos 4, 5, 6, 7, 8 y 15, además de la zona de pinturas. Palenque, que es la zona arqueológica más importante de Chiapas y uno de los lugares más visitados, solamente por debajo de Chichen Itza, Tulum y Uxmal, también está abierto a los turistas. Yaxchilán, que es una de las 10 zonas arqueológicas de Chiapas, también tiene la disposición de recibir a la población en estas temporadas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján.
Vamos de nueva cuenta hasta el municipio de Las Margaritas, nada más que ahora por una denuncia que tienen los pobladores en contra de las autoridades municipales. Bueno, resulta que una obra de 1.6 millones de pesos se está cayendo a pedazos en aquel municipio. Mi compañero Juan Orel señala que los habitantes del ejido La Constitución del municipio de Las Margaritas denunciaron la mala calidad en la construcción de una casa de salud que fue edificada por el alcalde Jorge Luis Escandón Hernández, pero a un año de su entrega, esta se está cayendo a pedazos y debido al riesgo que representa, los pobladores reciben atención médica bajo una carpa improvisada, aunque usted no lo crea. Fue en febrero del año pasado cuando el Ayuntamiento Municipal de Las Margaritas, que encabeza Jorge Luis Escandón Hernández, entregó la obra que beneficiaría supuestamente a 2,000 personas y cuyo costo fue de 1,600,000 pesos, siendo construida por una empresa que representa César Morales Jiménez. Dice mi compañero Juan Orel que con el paso del tiempo, la infraestructura mostró una pésima y mala calidad en material utilizado en la construcción, por lo que poco a poco se fue deteriorando, presentando grietas en la losa y también en las paredes. Ante el riesgo que representaba, pues los pobladores determinaron que las consultas se estarían realizando en el domo de la localidad, colocando una carpa en donde se están dando las atenciones médicas. Los habitantes han solicitado la intervención del gobierno estatal y federal, además de la Secretaría de Salud y de la Secretaría General de Gobierno, para que atiendan esta problemática y se garantice la construcción de una nueva casa digna de salud en esta comunidad. Es la petición que tienen los pobladores en el municipio de Las Margaritas. ¿Qué ha ocurrido en Tuxtla Gutiérrez en las últimas horas sobre los accidentes vehiculares? Te saludo, Ulises López. Nos encontramos sobre la calzada del Sumidero, a la altura de la 16 Norte, de la colonia Las Delicias. Y bueno, pues hace unos instantes se registró esta aparatosa volcadura. Indican de que pues el conductor, al parecer, iba a exceso de velocidad, se estrella contra una luminaria y posteriormente vuelca sobre la cinta rodante, dejando daños materiales valuados por miles de pesos. Y además, pues una persona lesionada, que era el ocupante de este vehículo en color gris. Bueno, ahí tiene la información de mi compañero Ulises López. Tengo ahora en la línea telefónica a mi compañero Freddy Manga para que nos detalle parte de las actividades deportivas en el aspecto local y por supuesto también lo que sucede en el fútbol internacional. Te saludo, Freddy, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte también al auditorio de TVO Noticias de Cuarto Poder. Vámonos rápido con los deportes, específicamente el fútbol, porque ha habido muchísimo en las últimas horas. Comenzamos en Tuxtla Gutiérrez porque hoy por la mañana fue presentada la Supercopa Tuxtla Fut 7 Profesional, un evento en donde estarán los mejores exponentes de esta modalidad aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por darte algunos nombres, estarán aquí los hermanos Georgiana, Eder y Aldair, Eddie Sánchez también, Eduardo Chavarría, ellos exseleccionados o que en algún momento han formado parte de selecciones mexicanas de fútbol 7, han competido a nivel internacional, han obtenido distinciones particulares. En el caso de Eddie Sánchez fue hace dos años fue elegido como el segundo mejor jugador de un mundial realizado en Sudamérica. Entonces va a haber una gran calidad aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hay una docena de equipos ya inscritos. La organización confía en tener 16 de manera total, divididos en cuatro grupos de cuatro. El campeonato inicia el viernes 30 de julio y culminará el sábado 31. Desde las 9 de la mañana en las canchas de fútbol total sobre el lado norte poniente de la capital chiapaneca, ahí se estarán realizando. Es en conjunto con la Asociación de Fútbol Rápido y Fútbol 7 del estado de Chiapas, la Liga Palapa Fut 7 y desde luego la Liga MX Fútbol 7 Profesional. ¿Cuál será el premio al campeón? Estará representando a nuestro país en la Copa Centroamericana que se realizará del 10 al 11 de agosto en Cancún, Quintana Roo. A ese torneo en específico llegarán selecciones como Brasil, como Costa Rica, Colombia, Guatemala, desde luego algunos representantes de México, y posteriormente podrían acceder a otra Copa del Mundo con mucho más nivel. Eso es en cuanto al fútbol profesional de Fútbol 7, viernes 30 de julio y sábado 31 la actividad aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahora
nos vamos de lleno con lo que es el fútbol soccer profesional, porque el día de ayer Argentina con Lionel Messi y compañía lograron obtener su pase a la final de la Copa América. Un día antes Brasil lo hizo, venció por la mínima a Perú. En tanda de penales, los albicelestes vencieron a Colombia. El portero Martínez fue la gran figura en esa tanda. Le atajó a Mina y a Edwin Cardona los penales decisivos. Gran trabajo psicológico del arquero argentino. Avanzaron 4-2 a la final. El partido definitivo, que se realizará en el Maracaná de allá de Brasil, será el día sábado a partir de las 2 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. Y finalmente decirte, Adolfo, en el tema de la Eurocopa, Italia venció en penales a la selección de España. Trepidante partido, terminaron 1-1 ayer. En tanda de penales, Gianluigi Donnarumma fue el héroe, le detuvo el penal decisivo a Álvaro Morata y con eso accedieron a lo que es la final de la Euro. Hoy ya se está disputando la segunda semifinal. Inglaterra en contra de la sorpresiva Dinamarca son los que están ahora mismo disputándose la final de la semifinal de la Eurocopa 2021. La final de este torneo se realizará el domingo. Italia ya espera rival y podría salir entre Dinamarca e Inglaterra. Adolfo, esto es parte del itinerario deportivo que te presento este día. Gracias, Freddy, por esta información. Y bueno, continuando, por supuesto, con el desarrollo de esta segunda emisión, le platicaremos de los acontecimientos que son importantes ahora en la parte cultural. Toda esta narración de lo que ha ocurrido en este rubro la tiene mi compañero Darwin Mendoza. Él nos va a contar, le digo, lo que en las últimas horas se ha puesto en la agenda y que finalmente se ha convertido en noticia. Darwin, te saludo, muy buenas tardes. Bueno, parece que no tenemos, pero mire, nos va a hablar sobre este tema que es importante, hablando de un taller experimental denominado Técnicas Gráficas Mixtas. Es lo que nos va a comentar nuestro compañero. Usted puede observar en pantalla algunos de los detalles y lo invito a que, por supuesto, consulte más información a través de la versión impresa de Cuarto Poder. Con eso nosotros cerramos esta segunda edición, agradeciendo como siempre la amabilidad de su atención. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, nuestro compañero Max Otero, soy Adolfo Abosaid, que tenga buena tarde, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.